En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy quiero compartirles una oración muy poderosa al Espíritu Santo que puede ayudarnos en momentos de dificultad y desesperación. Hay momentos donde enfrentamos desafíos y situaciones difíciles en nuestra vida diaria, y es en estos momentos cuando debemos recurrir a la oración y confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Esta oración milagrosa nos recuerda que el Espíritu Santo es nuestro consolador y defensor, y que siempre está con nosotros para ayudarnos en nuestras necesidades. Debemos tener fe en su poder y en su amor misericordioso para ayudarnos en nuestras peticiones difíciles y desesperadas. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te adoro, te alabo y te bendigo, Espíritu de caridad, fuente inagotable de gozo y de paz, Espíritu de consuelo, fuente de luces celestes, Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mis metas. Tú que me das el don divino de perdonar y de olvidar el mal que me hacen. Espíritu divino, que en todos los instantes de mi vida estás conmigo y no me dejas solo. Yo quiero agradecerte de corazón todo lo que me das y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti. Por mayor que sea la ilusión terrenal, deseo con todo mi corazón estar contigo en la gracia perpetua, junto a todos mis seres queridos. Te agradecemos la misericordia que nos demuestras y te suplico que sigas ayudándonos, mandándonos tu luz para iluminar nuestros sentidos y alejar a nuestros enemigos y brindarnos tu divina paz. Espíritu de amor, Espíritu de paz, este día vengo en tu auxilio. Me presento ante ti con la mayor humildad posible, pues me encuentro en una situación difícil que me resulta imposible de solucionar por mi debilidad y miedos. Espíritu Santo, pongo toda mi fe y esperanza en ti. Confío plenamente en que me escucharás y me darás una solución rápida a mis problemas, que como tú bien sabes, son muchos y difíciles. Pero tengo seguridad de que tú, y solo tú, puedes resolverlos. Sé que cuento con tu ayuda, con solo pedirlo. Espíritu Santo, Espíritu de amor y luz, por favor concédeme el milagro que tanto deseo y necesito. Tú, más que nadie, sabes lo que hay en mi corazón. Espíritu Santo, te adoro y te alabo por lo mucho que haces por mí cada día. Espíritu de paz, te bendigo y abro las puertas de mi vida y mi corazón. Deposito en ti toda mi confianza, pues sé que en ti está el poder de cambiar mi vida y hacer que todo mejore. Consolador que procede del Padre y del Hijo y está lleno de infinita caridad, no me abandones ante tanta adversidad. Alivia en estos difíciles momentos. Derrama tus bendiciones en mí ahora y siempre. Pues yo alabaré tu nombre, te rezaré más a menudo y te viviré eternamente agradecido. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros. Ilumínanos, fortalécenos, consuélanos, defiéndenos, ampáranos, protégenos. Llena nuestros corazones de caridad y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo eres un solo Dios eterno, dígnate a bajar hasta nosotros, entrar y derramarse en nuestros corazones, que la mente, la lengua y el sentido den testimonio de tu nombre excelso, que las llamas del fuego del amor desmonten y que el prójimo abracen con su fuego. Escucha hoy las súplicas que te dirigimos. Oye nuestra oración y nuestras penas. Danos tu perdón y otórganos tu favor, que cargados con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida y con tu auxilio avancemos descansados. Oh Espíritu Santo, Consolador y Defensor,
Te pido que ilumines mi mente y fortalezcas mi corazón en este momento de gran necesidad. Confío en tu poder y en tu amor misericordioso para ayudarme en esta petición difícil y desesperada que ahora te presento. Te pido que intercedas por mí ante el Padre Celestial y que me concedas la gracia de que se cumplan estas peticiones. Si es la voluntad de Dios, dámelas. Sabiduría para comprender lo que es mejor para mí y la fuerza para aceptar todo lo que sea la voluntad de Dios. Te pido que aumentes mi fe, esperanza y caridad, y que me guíes en todo lo que haga. Que tu paz y tu alegría llene mi corazón y que yo pueda vivir siempre en tu presencia. Te pedimos todo esto confiando en tu infinita bondad y misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien con su muerte y resurrección nos ha dado la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Les invito a recurrir a esta oración milagrosa, hecha al Espíritu Santo, en momentos de dificultad y desesperación, confiando en su poder y en su amor misericordioso para ayudarnos en nuestras necesidades. Y recuerden siempre que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. Debemos tener la sabiduría para comprender lo que es mejor para nosotros y la fuerza para aceptar lo que es la voluntad de Dios y, sobre todo, nos invita a vivir siempre en la presencia de Dios, buscando su paz y su alegría en nuestras vidas diarias. Que el Espíritu Santo les llene de paz y alegría y que les guíe siempre en su camino de fe. Amén. A través de esta bella oración, le pediremos al Espíritu Santo para que nos brinde todas sus bendiciones. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo derrame todas sus bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Todos, sin importar nuestra condición. Necesito recargar a menudo con las bendiciones del Señor porque normalmente nos agotamos al llevarnos las pesadas cargas diarias, sean problemas,
responsabilidades, quebrantos o anhelos que queramos cumplir. Por ese motivo, hoy traemos a ti esta milagrosa oración al Paráclito, nuestro Espíritu Santo, para que con su gran poder nos llene de sus bendiciones, para que cada día podamos retomar nuestro camino con gran energía. Te invitamos, como siempre, a realizar la oración con mucho amor, en un ambiente tranquilo donde te puedas concentrar durante 9 días seguidos. Si tienes alguna petición en especial, así pedir y recibir las bendiciones del Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, hoy me pongo en tus manos para recibir tu protección, tu guía y tu sabiduría divina. Te ruego pidas al Padre Celestial que perdone todos mis errores y pecados, para que purifiquen mi vida y tenga un nuevo comenzar. Sé que eres uno de los tres componentes de la Santísima Trinidad y que puedes obrar maravillas en mi vida. Por eso te pido que derrames tus bendiciones sobre mí y me concedas la gracia de ser una persona llena de amor, de alegría y de paz. En esta oración, humildemente te pido que me cubras con tu manto protector y me alejes de todo peligro, tentación y enemigo. Sé que en el mundo hay muchas fuerzas que intentan alejarnos de la senda de Dios, pero con tu ayuda y protección sé que puedo resistir y así mantenerme fuerte en la fe, en el Espíritu Santo. Te pido también que me guíes en cada paso de mi vida, que me muestres el camino que Dios ha trazado para mí y que me ayudes a seguirlo con pasión y compromiso. Entiendo que el camino puede ser difícil, pero con tu guía divina confío en que podré superar cualquier obstáculo que se presente. Asimismo, te pido que me concedas la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas en mi vida. A veces el sendero puede ser lleno de espinas y enredos, pero con tu sabiduría divina tomaré las decisiones correctas y podré hacer las elecciones indicadas en mi vida. Amantísimo Espíritu Santo, te pido también que me llenes con tu amor y con tu gracia divina, para que pueda tener un corazón lleno de amor, paz y alegría, para poder irradiar eso mismo a todos los que me rodean. Con tu ayuda, bendito Espíritu, sé que puedo ser una persona llena de amor y ayudar a los demás a encontrar la armonía y el bienestar en sus vidas. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a discernir los planes de Dios para mi vida. A veces todo parece muy confuso y desconcertante, pero sé que con tu ayuda y con tu guía podría reconocer lo que desea el Señor que yo haga. Por eso te pido que me animes a ser dócil a los planes de Dios y a no resistirme a las pruebas y desafíos que se me pueden presentar a lo largo del camino que tiene pensado para mí. Estimado Espíritu Santo, bendito y divino Rey, mediante esta plegaria quiero recurrir a ti, pues traigo esta petición, este problema o anhelo que hoy necesito resolver o alcanzar con suma urgencia, y sé que con tu poder me lo puedes conceder. En este momento cuéntale al Espíritu Santo tu necesidad, pídele su santa ayuda y deja la petición en los comentarios. Desde este momento te doy las gracias, preciado Espíritu Consolador, pues creo con firmeza que muy pronto vendrás a mí y tu ayuda será efectiva en mi vida. Amado Espíritu, también quiero pedirte que me ayudes a creer en la fe y en la relación con mi Creador. Sé que la amistad con Él es crucial para mi vida y que necesito estar más cerca suyo para poder desarrollar mi espiritualidad. Y con tu ayuda y guía divina, espero poder crecer espiritualmente y acercarme más a Dios. Te pido, Santo Espíritu, que me concedas el don de la oración, pues me gustaría tener la capacidad de elevar mis oraciones al cielo y conectarme con Dios de una manera más profunda y con tu ayuda y guía divina. Espero poder aprender los secretos de la oración y estar más cerca de mi Señor en mis momentos de oración. Asimismo, el Espíritu Santo, de verdad, te pido que me concedas la fuerza necesaria para superar las tentaciones que se presentan en mi vida.
pues sé que las incitaciones del enemigo pueden ser muy poderosas. Pero creo que con tu ayuda podré superarlas y ser una persona más fuerte, y así poder alejarme de lo que me hace daño. Poderoso, espiritual, de igual manera quiero pedir tus bendiciones por todos mis seres amados, por mi pareja, por mis hijos, por mis padres, hermanos o cualquier otro ser querido, así como a mis amigos o personas que estimo. Que tu santo poder también llegue a ellos, para que sus vidas cada día sean mejores y obtengan también la felicidad. Finalmente, Espíritu Santo, te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Sé que tu protección, guía y sabiduría son cruciales para mi bienestar y que siempre puedo contar con tu bendición en mi vida. Con tu ayuda y la gracia de Dios, poder alcanzar todo lo que me propongo y ser una persona feliz al lado tuyo y de la Santa Trinidad. Así sea. Realicemos ahora el Salve, el Credo, un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria, para complementar nuestra oración y recibir las bendiciones del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.